¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en el barrio Don Antonio, en este barrio tan tradicional que une a Ramallo con Villa Ramallo. ¿Por qué? Porque aquí en el taller de Pascual Alonso, como cada año, se va a venerar al patrono del pan y del trabajo, a San Cayetano. Nos llegamos hasta aquí porque, sin dudas, hace 30 años en este lugar, en este barrio, se empezaba a realizar la misa de San Cayetano. Y con el paso del tiempo, esta tradición de la fe, esta posibilidad de rendirle homenaje al santo del pan y del trabajo, como se conoce a San Cayetano, se fue trasladando de generación en generación. Nosotros nos vinimos hasta el barrio de Don Antonio para dialogar con Norma Perata, para dialogar con Pascual Alonso, para dialogar con el padre Luis Muñoz. Y los invitamos a compartir la historia de esta tradición que pasa por la misa, pero también por el vínculo, por el afecto, por la fe, fundamentalmente, en aquellos momentos duros que sin duda ha atravesado nuestra Argentina en estos 30 años. La historia del barrio Don Antonio y su fe por San Cayetano, que reúne a vecinos, que congrega sin duda a ramallenses que llegan hasta este lugar. Vino un grupo de misioneros redentoristas, acá nos tocó el padre Humberto, pero en realidad el que elige el nombre San Cayetano era nuestro cura párroco, el padre Marcelo Domenech. Él no es que lo elige, sino que nos da una idea y se podría hacer San Cayetano. Y a nosotros, realmente que éramos todos de clase trabajadora, muy trabajadora, de fábrica y tenemos el taller de Pascual, lo aceptamos muy humildemente y con mucha alegría. Y bueno, desde ese día se instituyó nuestro patrono en el barrio San Cayetano. Con este van 30 que empezó el asunto de San Cayetano. Pues arranca todo, como dijo recién Norma, del 1985 que vino la misión esta a evangelizar, porque estamos un poquito medio retirados de la iglesia. Y bueno, de ahí arranca. Y después este santo, esta imagen que está acá, se trajo propio de Liniers, de allá de donde es, que hoy estuve mirando por televisión, y ayer y anteayer, que hacen una semana, 10 días, un mes, que están todos acampados. Bueno, esto arrancó en esa época, bueno, y que se hace acá, y no sé, pero debe ser 25 años. Algunas veces se hizo acá en el club, en el salón que nos cedía Defensores. Bueno, y así estamos. Pascual, preguntarle en esto, ¿no? También acerca de lo que es la conmemoración año tras año. Imagino que hubo momentos muy duros, ¿no? Bueno, sí, pero no sé por qué la gente, porque acá no viene la gente, no viene ni por mí, ni por el galpón, ni por el barrio. Ya sabemos que San Cayetano es muy venerado en toda la República Argentina porque es el patrono del pan y del trabajo y es lo que todos necesitamos, ¿no es cierto? Así que, bueno, acá se hace una muy linda convocatoria, todos los años viene mucha, mucha gente. El santo siempre estuvo acá en mi casa, la imagen. Y ahora hace 5 años que lo pusimos acá en la ermita esa, y muchas veces nosotros llegamos tarde, así que hay gente que está prendiendo vela o rezando, y parece como, qué sé yo, la gente, como digo, no es que sea que venga por mí ni por... Y no, es así, el santo convoca mucha, mucha, mucha gente. El himno llega cantando a tu casa.
Así es, estamos concluyendo lo que fue la novena. Durante 9 días anduvimos recorriendo, caminando por el barrio, celebrando las misas en algunas de las casas de la familia, rezando por las intenciones de la familia y sobre todo por el trabajo, por el pan para que no falte en la familia. Y bueno, y concluimos hoy día con una pequeña procesión que vamos a hacer ahora y después la misa y el chocolate, que ya es tradicional aquí en lo de Pascualito, ¿no? Mucha gente ha participado, ha venido gente no solamente del barrio Don Antonio, sino que de la parroquia, y bueno, que le tienen devoción a San Cayetano y que confían y esperan en San Cayetano, como en tantos lados que le piden a San Cayetano, ¿no? Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todo. San Cristóbal Seguros, tu compañía. En Villa Ramallo hay un nuevo espacio que tiene todo lo que necesitas. Decanter Wine Store, el sitio donde encontrarás variedad de vinos y espumantes provenientes de más de 40 bodegas. Productos regionales, chacinados de la más alta calidad. Un lugar único en Villa Ramallo. Decanter Wine Store. En Perfume Shop encontrarás una amplia variedad de fragancias nacionales e importadas, en líneas de belleza, las mejores marcas y productos de primera calidad. También encontrarás todo en pañales y accesorios para vos y tu bebé, regalería y artículos de limpieza. Vení a conocer una perfumería creada y diseñada para disfrutar tu belleza. Doctor Bonfiglio, 469 Villa Ramallo. ¿Siguen sus problemas de humedad? Placa San Francisco inventó la solución antihumedad definitiva. Su tecnología no tapa la humedad, la microevapora en el día y con 10 años de garantía. Con revestimientos y cielo raso San Francisco, sale la humedad y entra el buen gusto. Sigamos haciendo juntos. Concediste a San Cayetano, presbítero, la gracia de imitar la forma de vida de los apóstoles. Concédenos por su ejemplo e intercesión confiar siempre en ti y buscar incesantemente tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La particularidad de San Cayetano es su gran confianza en la providencia. Por eso se le dice padre de la providencia, ¿no? Dios es providente y él fue un hombre que, como hombre, no hizo nada extraordinario San Cayetano. Simplemente vivir su vocación como sacerdote no le fue fácil. Un hombre que confió, que luchó, un hombre que incluso soportó cárcel, persecución, pero en ningún momento él se desesperó. Él siempre confió en Dios, que Dios no lo abandonaba. Y yo creo que eso a veces se habla poco de San Cayetano, ¿no? Esa fidelidad a Dios, esa fe, esa entrega, confiar que de algún lado Dios va a proveer, siempre Dios provee. Entonces, yo creo que en todos lados, la devoción a San Cayetano, en muchos lados a lo mejor no es tanto por el trabajo, sino mirarlo como ese ejemplo de un hombre que trató de vivir el Evangelio, que trató de predicar a Jesús y que confió mucho en la providencia de Dios. Y que eso motiva a otros a confiar también, que Dios nunca nos abandona, que aunque parece a veces que nos abandonará, Dios siempre camina con nosotros y siempre está a nuestro lado. Desde lo simbólico, ¿qué representa, digo, venir, realizar la misa aquí en un taller y obviamente que la respuesta de todos los feligreses sea constante año tras año y se renueve la fe? Bueno, al no tener aquí en Villa Ramallo un lugar, digamos, físico, una capillita, un oratorio en honor a San Cayetano, y cuando se hizo esa gran misión hace ya bastantes años atrás, se le puso al centro, aquí en el barrio, San Cayetano. Y Pascualito agarró la posta, digamos. Pascualito fue el que, bueno, puso
consiguieron el santo, la imagen, la puso acá, la cuida. Bueno, y él ha sido el que ha mantenido encendida, digamos, esta devoción acá en Villa, ¿no? A San Cayetano. Y por eso, bueno, lo hacemos acá, porque es el lugar de San Cayetano. Es más, cuando la imagen se desaparece de la ermita, porque a veces lo llevamos a la iglesia o porque anda en alguna casa misionando, algunos se asustan, se preguntan dónde se fue la imagen, ¿no? Llama mucho la atención, ¿no? El tema de la imagen. Cuando hay muchos hermanos que no comparten nuestra fe, que hablan en contra de las imágenes, nosotros necesitamos la imagen. Como un signo, nos habla de algo. Y en este caso nos habla de un hombre concreto, de carne y hueso, que vivió igual que nosotros, en su tiempo, en su época, y que supo encarnar el Evangelio, que supo responder a las necesidades de su época, de su tiempo. Entonces, es una imagen, es un modelo, un prototipo de hombre, y que nos invita incluso a nosotros los curas a entregarnos, a darnos, a no reservarnos nada para sí. Llama la atención que de los pocos santos que tenemos en la iglesia canonizado, este aparece con el niño en los brazos. Uno es, bueno, San José, el papá adoptivo de Jesús, el otro es San Antonio de Padua y el otro es San Cayetano. Yo no conozco, al menos no tengo registrado que haya otro santo que tenga al niño Jesús en los brazos. Él tuvo esa revelación, tuvo esa gracia de parte de Dios, por su entrega, por su amor a la Virgen. Dice que en un momento dado, él siente que el niño está en sus brazos. Es decir, y ahí siente más que nunca que Dios está con él. Y que Dios no lo abandona. Tuvo esa visión y esa sensación de vivir, de tener a Jesús en sus brazos. Preocuparse de los más débiles, los más frágiles. El niño es débil, necesita a los demás. Y por eso San Cayetano, con tanta fe, van todos a pedirle también trabajo y pan, pero también a pedirle por la salud. Yo veía esta tarde a una señora que no sé cuántos años viene desde el interior a Buenos Aires, al santuario de San Cayetano, con un carrito, qué sé yo, con tanta fe a pedirle. Pero no a pedirle trabajo, sino a pedirle salud. Y no solamente a pedirle, sino a dar gracias. Yo creo también aquí hoy día, de los que estamos a compartir la misa, están para dar gracias. Porque a veces sabemos pedir, todos pedimos, pero hay que saber dar gracias. Y el chocolate, bueno, que siempre alcanza y sobra, porque el año pasado yo me acuerdo que había torta para un montón de gente, ¿no? Para todos los que estamos acá y después se comparte con algún comedor, se lleva lo que queda, ¿no? Realmente es una tradición el compartir. El compartir, estamos celebrando la fiesta de un santo que compartió su vida, que dio su vida y que supo entregarse a los demás. Entonces cada uno aporta algo, todos aportan y bueno, y se comparte, se celebra, es hacer fiesta. Suma y gana en Supermercados Herve para llevarte en segundo cero kilómetro. Exhibiendo en todos sus locales comerciales tus tickets por un total de 1.000 pesos, podrás participar del sorteo por un Volkswagen Up de 3 puertas. Acordate, suma y gana en Supermercados Herve. Segunda, porque ante un siniestro te das siempre la segunda oportunidad. La segunda tiene valores que yo comparto, por eso siempre quiero seguir siendo parte de este gran equipo. Grupo Asegurador La Segunda. Soy del equipo de La Segunda. Arracam Camiones, Sociedad Anónima, Punto Integral Oficial Iveco, camiones nuevos y usados, garantizados, representante en toda la zona, Iveco Argentina, Ruta 9, kilómetro 205, Villa Ramallo, y en Arrecifes, Ruta 8 y 51. Bueno, pidiéndole a San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo, que todos aquellos que piden trabajo lo encuentren y aquellos que lo tienen lo conserven y lo cuiden, ¿eh?
y que no falte el pan en ninguna mesa, especialmente de los más pobres, y que nadie se sienta triste y solo, que sientan siempre la cercanía de Dios y que los santos nos ayudan a acercarnos a Dios. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que San Cayetano los proteja y los ayude a todos. Preguntarte, ¿qué representa el barrio Don Antonio para vos? 40 años de vida que estoy acá. Vine en 1975, vine con toda la familia a vivir acá. De acá, de esta casa, partió la pobre mi mujer y el hijo más chico que tenía. Y quedé solo. Hoy tengo una muy buena compañera, muy buena. No sé si la merezco, a veces me pregunto por qué Dios me dio esta compañera. Te digo más, nunca digo Dios, pienso que yo tengo allá arriba dos personas que me están ayudando y me están acompañando como cuando estaban acá. Y es mi vida, porque yo vine cuando mis niñas tenían una, dos y otras tres, hace 43 años. Había 7 casas cuando llegué. Me acuerdo que el trinar de los pajaritos nos enloquecía, porque yo no vivía. Mi marido estaba acostumbrado porque había vivido en el campo, pero el trinar de los pajaritos no. Fue todo. Y verlo ahora, cómo está progresando, y que ya ni nos conocemos algunos vecinos, nosotros estamos en el casco viejo, diríamos, es una emoción muy grande. Y quisiéramos que todos nuestros hijos se quedaran acá. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado. Encendida con cirios y con reclamos, corea un cántico antiguo, corea un antiguo salmo. San Cayetano, te pido que tenga pan y trabajo. En otra puerta será, en otra puerta el reclamo. El que debe responder no ha de ser San Cayetano.
sin duda es una de esas historias que nos vincula desde la fe a los católicos, pero que también tiene esto, ¿no? De la unión, de perseverar, de redoblar los esfuerzos y doblemente pensar en cada una de las etapas que le ha tocado vivir a la Argentina. Acá, en este galpón, en este lugar de trabajo, en este taller, donde Pascual Alonso cada día desarrolla sus actividades. Aquí se celebra la misa, aquí se le reza al santo, a San Cayetano, aquí se reúnen los ramallenses como un punto de encuentro para pedir por pan y por trabajo. Y también para agradecer fundamentalmente por esto que para muchos, sin duda, hace tiempo atrás era inalcanzable y hoy es parte de la realidad. Nosotros nos despedimos, el gusto de haber compartido desde aquí, desde el barrio Don Antonio, esta historia de vida, de haber compartido con cada uno de ustedes esta posibilidad de estar en contacto con nuestros vecinos. Buena semana para todos, gracias. Tengo los ojos cerrados, mi amor, porque no te quiero ver. Tengo los puños cerrados, mi amor, no me puedo defender. Pan para hoy y mañana, no sé. Flechas clavadas en el corazón. Vos me cuidabas con tanta pasión. Yo no sabía qué hacer. Y te vas.